Es el oro. O sea, que se nos han patrocinado. ¿No? ¿Por quién? Bueno, parece que un loro. Un loro que tenía una guitarrita chiquitica. Era una guitalele, más bien. ¿No? Sí, un guitarele. Un ukelele, sí. Y cantaba el loro. ¡Cantaba! No. Cantaba el loro y componía. Cogía así sus alitas. Entonces, en la punta del ala, cogía así, metía en el tintero y escribía sus propias letras. ¡Opa! No puedo vivir sin ti. Sí, y luego... ¿Y en qué se inspiraba el lorito? En todo un poco. ¿Sí? En el amor, okay. En el odio, en la ternura, en la tristeza. ¿Tenía algún cantante en preferido? En los ornitorrincos, ¿eh? ¿Tenía algún cantante preferido? Sí. ¿Paloma San Basilio? La Ronca del Oro. La Ronca del Oro. ¿Algún éxito en especial tenía? Sí, había muchas canciones que no vienen al caso en ese momento. Como Pajaritos en el Aire, por ejemplo. Pajaritos en el Aire... Sí. Pajaritos en el Aire. Vuela, abuela. También. Esa es muy buena. El pájaro amarillo le encantaba. Dime pajarito. Estaba la pajarita sentada en un verde limón. Dime pajarito. Porque hoy es así. Y a veces componía, pero a él le gustaba mucho la componer original. Ajá. Okay. Ah, componer original. Él, por ejemplo, a veces se sentaba así en una ventana. Cantaba cucurrucucú. ¿Tomaba algo para inspirarse, no? ¿Tomaba algo? Sí. A veces se tomaba un perico caliente. Él era muy zanahorio, la verdad. Se echaba un perico caliente con un puñuelito y se sentaba en la ventanita y miraba las nubes. Y hasta las nubes lo inspiraban a veces y decía... Las nubes son como el amor. Están ahí, las ves, pero no las puedes tocar. Las nubes. Le componía básicamente a todo. A todo, o sea, era increíble. Y la forma en la que subía el tono era no, ese loro cantaba como... Ese loro no podía ver, pasaba una muchacha bonita, por ejemplo. Hola, querida. ¡Qué curvas! Era fantástico. ¿Y si pasaba un Carlos Giraldo por ahí? Pasaba Carlos Giraldo. ¿Qué le decía? La vida loca. Cantaba de todo. Y regaba plumitas por ahí. Sí. Decía, ¡Lora, yo huele! Le gritaba así, pero otra Lora que había. Bueno. Ok. Entonces el lorito. Me siento muy feliz. ¿Por qué la mamá? Ay, pero ¿por qué bostezo? Eso es una ofensa. Es que a mí esta hora me entra el bostezo, que lo diga. Le entra todo el bostezo. No sé por qué. Pero... Oiga, y el loro se excitaba muy fácil. Sí. No podía haber pasado una muchacha. El ingeniero también está bostezando. No podía haber pasado una muchacha. Una chirli. Se le paraban esas plumas automáticamente. Ese loro era activo. Oiga, y tenía un animal como de aquí hasta la boca de Diana. Diana era una cosa. ¿Estás seguro? Llegada, ¿no? ¿Estás seguro que esa es la medida? Y entonces, sí, más o menos. Y el loro se excitaba y veía pasar y... ¡Ay, qué rico! ¡Te quiero hacer mía! ¡Quiero amarrarte a la cama y arrancarte las plumas! ¡Quiero meterte todo el pico! ¡Sí! ¡El pico! ¡Lo otro también! O sea, era una porquería de loro. Totalmente. Y hasta que una vez... dijo el loro, no puedo seguir siendo libidinoso. Dijo así el... Libidinoso. 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 Pues el loro hablaba, pero tampoco esperes que sea universitario, mami. Es un berraco loro. Sí, también. Tenía dislexia, daltonía. Es el daltonía. Ay, daltonía. Sí, daltonía. ¿Puedes seguir? Bueno, y entonces el loro tenía daltonía y dislexismo. Y entonces... No, entonces el loro dijo... Tengo la solución. Como todo el tiempo se me... Se le está poniendo duro el pico. No, ajá. Se me para. Entonces me voy a colgar del palo con el cosito. ¿Qué? Y así ya no se me... Y se colgó de una baranda, en la punta del edificio hay una barandita que salía, se enrolló el cosito así. Ay. Y se colgó y ahí, así. Ay. Patas para abajo, el lorito así colgando así, patas para abajo, así. Se le estaban hinchando tanto ya los ojos con la sangre que la gente pasaba y le decía, ¿qué osa, ching? Y así colgado para abajo, así, y así. ¡Dios mío! Pero no soltaba la guitarra. No, el apoyo. Él estaba colgado del pipicito en la barandita. ¡Dios mío! No. Tengo que dejar de ser tan libidinoso. Dios mío, qué loca.
Y en esas, pasó una vieja muy buena. Una vieja. Una vieja, está buena. Una vieja, una chimba, pues. Y el loro se le paró y se cayó del palo. Se acabó. Da la cara, sí, no te escondas, loquillo, da la cara. Yo lo he escuchado y ahí no es el final. Al loro lo llevan a una finca. No, no, cuente más, no, 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 mañana lo termino. Como el loro, déjalo en punta. Al loro lo llevaron a una finca, a una granja de gallinas. Lo metieron a una granja de gallinas. Mañana lo remato.